Bienvenidos a la segunda unidad de la asignatura Gestión del Talento Humano. En esta segunda unidad, y en específico en esta semana 5, describiremos el mercado de trabajo y sus características. El reclutamiento y la selección de personal son parte importante del mercado de trabajo. Existen dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. Revisaremos cada uno de ellos, así como sus principales ventajas y desventajas. El proceso de selección es el compendio de planificación, análisis y método dirigido a la búsqueda, adecuación e integración del candidato más calificado para cubrir un determinado puesto en una organización. Existen cada vez más diferentes técnicas de selección, por lo cual revisaremos las principales 5 técnicas de selección. Revisaremos también cómo ha ido cambiando la pandemia a estas técnicas de un proceso de selección, cómo ha sido afectado y cuáles son las técnicas más usadas dentro de esta nueva normalización. Revisaremos la importancia de la entrevista personal dentro del proceso de selección. Revisaremos también los tipos de entrevista, como entrevista estructurada, no estructurada y entrevista mixta. En nuestra sección de la teoría a la práctica, revisaremos diferentes flujogramas del proceso de selección que usan diferentes organizaciones. Finalizamos la semana 5 respondiéndonos cuáles son las conclusiones a las que llegamos con respecto al tema reclutamiento y selección de personal. Gracias por revisar el objeto de aprendizaje semana 5.